Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estamos en fecha de cobro del medio aguinaldo de diciembre, para los que tienen la suerte de cobrarlo. Y muchos se preguntarán en qué invertir este aguinaldo, este dinero extra que recibimos. De eso vamos a estar hablando en este video. Empecemos. En primer lugar, hay que definir cuándo necesitaremos los fondos, con qué objetivo y el nivel de riesgo que estamos dispuestos a tolerar. Si el ahorro lo vamos a necesitar a largo plazo, lo ideal es mantenerlo en moneda extranjera para preservar su valor. Al momento de hacer este video, se pueden comprar dólares en la bolsa sin límites y a un mejor precio que el dólar ahorro. El dólar MEP se consigue a 140 pesos, mientras el dólar ahorro está a 145. Y esto es una oportunidad para aprovechar y que no sabemos cuánto tiempo puede durar. Sí, tengan en cuenta que quien compró dólar ahorro no podrá comprar dólar MEP por los 90 días corridos siguientes desde la fecha de la última operación. Les dejo acá arriba un video en el que les cuento cómo comprar dólar MEP paso a paso. Luego, lo ideal es invertirlos según el perfil de riesgo de cada uno para que nos generen rendimientos, y en ese sentido los fondos LATAM son una buena opción. Invierten en deuda corporativa de alta calidad crediticia de países de la región y en letras del Tesoro de los Estados Unidos. Algunas opciones a considerar para perfiles conservadores a moderados son Galileo Income, que lleva un rendimiento en lo que va del año de un 2,68%, Balance Sudamericano, que lleva un rendimiento acumulado en el año de un 3,88%, y Cohen Renta Fija Dólares, que lleva un rendimiento de un 5,29%. Para los perfiles más agresivos, las obligaciones negociables, esto es deuda corporativa, son también una buena alternativa. Las obligaciones negociables emitidas por empresas como IRSA o Vista pagan un rendimiento que está en torno al entre el 6 y el 11% anual en dólares, y tengan en cuenta que también pueden comprar estos instrumentos con pesos e ir haciéndose de dólares a medida que el título va pagando intereses y devolviendo capital. Para quienes crean que van a necesitar el dinero en los próximos meses y por eso necesiten quedarse en pesos, es clave protegerlos de una devaluación y de los efectos de la inflación. Es por esto que los instrumentos con ajuste CER, ¿sí?, que nos pagan según la evolución de la inflación, y los instrumentos dólar link, que nos pagan según la evolución del tipo de cambio mayorista, se vuelven atractivos de cara a los próximos meses. Les dejo acá arriba dos videos en donde analizamos este tipo de instrumentos hace poco. Para quien quiera asumir mayores riesgos, los CEDEARs son una buena alternativa. Son certificados que representan acciones del exterior que cotizan en la bolsa local en pesos y nos dan cobertura frente a saltos del dólar contado con liquidación. Teniendo en cuenta que detrás de cada CEDEAR está la acción de una empresa, y con las vacunas que nos permiten empezar a pensar en una vuelta a la normalidad cada vez más cercana, todo lo que sea sector de viajes y turismo se vuelve atractivo, empresas como Boeing o Disney, y para quien va a largo plazo, lo que es sector tecnología también, ya que esto va más allá de la coyuntura actual, el avance tecnológico es irreversible, y tenemos empresas como Apple, Amazon, Mercado Libre, Microsoft, entre otras. Espero que les haya gustado este video y que les sirva. Si es así, recuerden compartirlo con todos aquellos que ustedes crean que este contenido les puede interesar. Muchas gracias por ver hasta el final. Tengan unas muy felices fiestas y los veo como siempre en el próximo video.